Saludos a todos. En este video, me gustaría incluir sus comentarios. Es decir, sus pensamientos, sobre la serie de televisión Aknaknofu, Ebrusain y Erkai. Veamos sus comentarios y pensamientos. Yo creo que Akin y Ebru está enamorado. Es una pareja muy organizada, se esmeran porque sus escenas románticas sean un éxito. No creo que haya nada entre ellos, espero que por lo menos tengan una buena amistad. Y no lo que ve últimamente muy frío, sí. No se miran. Miran, no hagas caso de los chim y la gente. Son muy envidiosa. Felicidades. A mi edad he visto muchas películas y series donde se involucra el amor, pero Erkai es fuera de serie, no sé cómo los actores principales no han sentido una chispa de amor con tantas escenas románticas, siendo los dos guapos y talentosos. Si no lo han sentido, tienen un profesionalismo extraterrestre. Exacto. Estoy segura que ahí hubo algo, por más profesionales que sean, son seres humanos. Y esa química sobrepasaba pantallas, no parecía actuación, era una pareja tan enamorada y real. Es la pareja más linda y que se ha mantenido a pesar de todo lo vivido. Lo que demuestran es tan lindo y contagian a cualquiera. Deseo lo mejor para ambos, tanto en la novela como en la vida real. Y me parece que la pareja podría quedar atrapada por la magia del amor. No me interesa la novela Erkai, perdí todo el interés desde que anunciaron que ninguno de los dos están relacionados en enamorarse. Chao, no me interesa nada de ustedes. Es más que evidente que hayan sentido o no atracción el uno por el otro, la relación que mantienen actualmente no tiene nada que ver con la de la primera y segunda temporada. He visto conexión entre muchos actores a lo largo de los años, muy buenas interpretaciones por parte de personas que incluso se odiaban mutuamente, pero creo que la química de Akin y Ebru está a años luz del resto. Y no solo se veía en la pantalla, también fuera de cámara. Sirva de ejemplo del festival de Cannes y los muchos vídeos promocionales de Erkai. Por aquel entonces, Ebru estaba soltera y, si en verdad le gustaba a Kim, no tenía ningún problema, simplemente era consciente de que él tenía novia y ya está. ¿A quién no le ha gustado alguien que tenía pareja? ¿Y no por ello han dejado de llevarse bien? El asunto radica en él, a quien estaba con Sandra. Y, debido al éxito de la serie, la gente empezó a shippearle con Ebru, como es lógico. Pero no supo cómo gestionarlo, él o su novia. Aunque me inclino más por esta última. Poneos en la situación de Sandra, tu pareja de toda la vida se vuelve famosa de la noche a la mañana, tiene una conexión brutal con su compañera de reparto y encima el público los quiere juntos, todo ello sumado a la distancia. Una vez que ella dejó de estar en Mardin con Akin, resultado, celos. Celos en una cultura como la turca, estando ya completamente integrada en la familia de él. No sabemos si Akin sentía algo por Ebru, yo estoy convencida de que sí, pero quizás no lo demasiado fuerte. Quizás no como para atreverse a dar el paso de dejar a la mujer con la que había estado siempre. Seguramente tuviera una conversación con Sandra, entendiese su postura y tomara la decisión de alejarse un poco de Ebru. Empezó por no compartir nada juntos en redes sociales, por lo que Ebru se cansó y dejó de publicar fotos en stories con él, a enfocarse en su trabajo y mostrarse más frío después del corte. No quería dar que hablar, no quería que su novia se sintiera incómoda o imaginase cosas que no son. Probablemente Ebru no entendiese ese cambio de actitud y le resultase incómodo trabajar con él, aunque la profesionalidad de ambos esté por encima de todo eso. Por eso se la veía triste, apagada, sumado a los malos gestos de Banu y del resto de la productora. Después, conoció a su actual novio. Parece feliz y me alegro muchísimo por ella. Si alguna vez sintió algo por Akin después de su cambio de actitud, dudo que siguiese haciéndolo, estaría decepcionada. En cuanto a él,
me tiene muy desconcertada. Es fiel y parece tener un carácter muy marcado. De autoexigencia, no se plantearía dejar a Sandra, aunque quizás la relación se haya visto considerablemente debilitada en algunos momentos. Pero no es capaz de seguir con ella y ser amigo de Ebru, como si lo es Samet. ¿Por qué? Está muy claro, porque siente algo, porque los dos han sentido algo, y él lo sabe. Por eso dentro del universo Erkai, todo es más fácil, están interpretando. Y no les resulta difícil dejarse llevar. Sentir cada palabra, cada mirada, porque siempre pueden decir estamos actuando, decírselo a ellos mismos y mentirse. Últimamente me da la sensación de que cada gesto de Miran es un gesto de Akina Ebru, una especie de desinhibición. Hace un par de días que se retomó el rodaje de la serie después de las vacaciones de Navidad y Ebru vuelve a estar activa en redes. No deja de compartir historias con Ahmed, que está siendo un inmenso apoyo para ella. Creo que todo el cast quiere verla feliz. Si os fijáis, aquí no aparece ninguna de esas fotos, ni siquiera en las grupales. Es obvio que el problema lo tiene él y que está teniendo una lucha interna consigo mismo. Me remito a lo mismo, una vez más, si nunca ha sentido nada por ella, si nunca hubiera pasado nada, no habría cambiado nada. Dos actores podrían seguir mostrando públicamente lo bien que se llevan, promocionar la serie juntos. Y sin embargo no lo hacen. No lo hacen porque hay algo. Pueden negar que no ha habido ni hay nada, pero lo hay. Si no lo desmentirían. Y ya está, no les afectaría. Pero les afecta. Y mucho. Y hasta aquí mi aportación. Repito que tan solo es mi opinión y que puedo estar completamente equivocada. En todo caso, les deseo felicidad a los dos y que podamos disfrutar de Erkai como hasta ahora. Pero por Dios, es lógico. Nosotros somos espectadores de una serie y ellos buenos actores, por eso su amor parece real, porque tiene que parecerlo. Si no, serían malos actores. Y la peña aquí presionando en sus vidas privadas. Es que hasta yo, si fuera ellos, pediría lo mismo. Respeto. Una cosa es la serie y otra la vida real. Oh Dios. Sería maravilloso si formalizaran una relación real, se complementan y tienen una química poco usual. Que viva el amor. Ser grabación Ryan y Miran pareja de esposos. Enamoradísimos. Fuera Akin y Ebru personas privadas con su vida. Contra más se cree el personaje, más triunfa y vende la novela. No confundir leche con magnesia. Ojalá fueran pareja en la vida real, pues tiene química, se ven tan sensual ellos dos juntos. No le hagan caso a la prensa, sino a los sentimientos cusientes. Bendiciones para adelante. Pues yo opino que cada uno es dueño de su vida. Importa un pepino de lo que piense la gente, mientras ser feliz es lo importante. Claro, lo hace por la novela. La prensa amarillista ama hacer estas cosas y no despegan los personajes. Y la fans también. Pero ya aquí no está con mi novia, ya le había pedido matrimonio en París. No tiene nada de malo, él se enamoren, al contrario. Se ven hermosos juntos, él además la mira con su carita tan tierna, que tiene igual la Reyan. Hacen muy linda pareja. Ebru volvió a demostrar que es una gran mujer profesional. Y por supuesto que hay protocolos, y en estos momentos ella está abocada a su papel de Reyan. Qué hermosa pareja serían en la vida real. Yo me imagino que se van a enamorar. Anima a Kim. Yo estoy contigo a muerte. Eres la mejor de la serie. Besos desde España. Qué morbo, por Dios. Son dos actores que juegan para que esta novela sea un éxito. Y me parece muy bien, porque ahí se ve su profesionalismo, pero la gente al parecer no entiende que quieren verlos juntos en la vida real. Respetemos a la pareja de ambos. Éxitos con la tercera temporada, que está súper, aunque la veo en su idioma original y luego subtitulada. Espero que muy pronto esté en español. Claro, ellos tienen su vida privada y la viven con quien quiera. Ellos están trabajando
y es mejor que se compenetren porque así da la magia que tienen que no todos los actores dan. Llevar 7 años de novio con una americana. Yo la veo frita porque él es un bomboncito. Sandra Pestemalsian es de Armenia, no es americana para nada. Si fuese americana se diera su lugar y no fuese celosa en extremo. Y no empujaría tanto por un anillo que se lo van a dar un día quizá porque la mamá de Akin y su familia son sus jefes y parece que ya querían a la Sandra. Y como buen turco, me caso con quien decide mi familia, no con quien amo punto y no tienen 7 años juntos. Es menos. Se casará con ella, pero se ve más costumbre. Y empuje de su familia es que amor. No le brilla la mirada ni ve esa pasión en él por Sandra. Pero se casará con ella de seguro, y no lo digo por Ebru que quizá a Ebru ni le guste. Porque aquí no parece que es muy gentil, más parece arrogante en vida real. Pero, ¿qué dices? Ambos están en una relación. Miran no existe y Ryan tampoco. En la vida real no tienen nada en común. Pero qué amor. No se puede distinguir la realidad de la fantasía. ¿De verdad crees que Akin es como Miran? ¿O alguien piensa que Ebru hace que todos se pongan los pies sobre la cabeza? Todo lo que ves es ficción. Rodan escenas que ensayan mil veces frente a mucha gente. Estos dos son en realidad como el sol y la luna. Respeta su vida privada. Deja de insinuar tonterías. Y disfruta de la serie. Los dos son hermosos y hacen una linda pareja. Yo creo que ellos solo son actores nada más. Y por eso tienen cada uno su pareja. Tenemos tan poco que hacer en esta vida que tenemos que preocuparnos de la vida de los demás. Dejémoslos tranquilos, son jóvenes. La vida da muchas vueltas y si se enamoran, estaremos contentos por ellos. Son una pareja encantadora y eso es lo que necesita la vida. Parejas felices y no amarguras. Ojalá hacen una bonita pareja, no como las que tienen Port Rico. Muy bonito. Y bueno, no siempre es cuento de tres hadas, todo lo mejor para Akin y su pareja, todos los éxitos para Abril Argentina. Una pareja de actores sabe o siente cuando hay un sentimiento o una atracción más allá de la actuación. Punto. Sus miradas, sus abrazos, sus coqueteos con la mirada, pienso que en la primera y parte de la segunda temporada se reflejaba esa atracción que va más allá de ser actor. Punto. Se atraían y mucho, pero todo cambio al comenzar la tercera temporada. Punto. Lo que puedo asumir que Akin Akinosu es un joven que respeta mucho las tradiciones y compromisos de familia. Ha tenido una relación de varios años con su novia que ya ella es parte de su familia y su madre la apoya y protege, por lo tanto él no le llevará la contraria a sus padres ni a la familia de la joven. Punto. Se mantendrá en esa relación porque es lo único que ha conocido, ya que él no ha tenido ninguna otra novia. Punto. Por compromiso, por costumbre o por agradecimiento estará con su novia. Punto. Cuando él regresa a grabar la tercera temporada viene muy distinto y eso se nota en vídeos de backstage, donde ni siquiera mira o le habla a él. Y en las fotos no se retrata cerca de ella, ni la mira a los ojos. Punto. Hay vídeos donde ella se ve triste o pensativa y él está sentado cerca y ni siquiera le dirige la palabra. Punto. También note que en los premios Cannes, cuando ellos bajaban de recoger los premios, Ebru puso su mano para que la ayudara a bajar las escaleras. Y a quien no se la dio se limitó a hacer el aguaje de que la sostendría por la espalda. Se vio poco caballeroso. Punto. Su actitud y comportamiento han cambiado mucho, tristemente. Punto. Es mi humilde opinión. No divulguéis vuestra vida privada. Pedid respeto. Solo debemos saber de vuestro trabajo. Punto. Sois excelentes actores, todo el equipo. Las vidas privadas deben ser privadas. Punto. Tienen pareja los dos. Akin está con su novia desde muchos años ya. Solo es ficción. Trabajan muy bien los dos, son muy profesional, pero hasta aquí. Es demasiada la química. Creo que hay algo de atracción y amor en estos actores, aunque se moleste Sandra y Fedin es muy evidente. Lamentablemente ahora Ebru se la ve apostando y dándose una oportunidad con su actual novio.
Creo que les va bien. En cuanto a Kim, y bueno. Él dejó pasar a ella por falta de coraje, orgullo y prejuicio. Sobre todo de sus allegados. Y bueno, como punto buen turco sigue reglas de sus mayores o padres. Hay que vivir el amor cuando se presenta. Sentir al corazón, con la mirada, con el abrazo, con todo el ser. Es una pareja perfecta. Es evidente que al principio tenían un trato muy distinto al actual. Aún en el caso que hubiera existido algo, Akin ha sido tan grosero con ella que no creo que a estas alturas a ella le interese. Otro caso es porque Akin se comporta de este modo. Cada uno que piense lo que quiera. Me encantaría que fueran pareja en la vida real. Hacen una pareja perfecta, impresionantes, únicos y muy sensuales. Espero que sean parejas porque son hermosos. Amin y Ebru punto, y si no lo son punto son dueños. Solo digo que la química traspase la pantalla punto. Cada uno opina lo que quiere, es libre. Pues que no edad, que tienen química en la serie, pero que en la vida real cada uno tiene su pareja, ya lo sabíamos todos. Y que piden respeto también. No sé dónde está el bombazo. Ebru tiene su novio que es jugador de baloncesto en la NBA. Pues yo punto los felicito para que sigan haciendo proyecto ellos dos, aunque en la vida real no. Y se hagan una pareja. Así es la vida. Y siempre tendrás éxito por punto la química que tienen los dos unidos. Felicidades. Sí, y deberían ser pareja, son tan lindos. Dejen que lo que tenga que ser fluya. Lo que no, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Signo de exclamación. El tiempo lo dirá, ellos se gustan mucho, lo cual sería hermoso que se enamoren. Pues de corazón les digo que una se enamora de los personajes o detesta a los personajes. Y vuelvo a repetirlo, estoy ansiosa por seguir viendo esta novela. Me encantan todos. Verdaderos actores, pero sin faltarles el respeto a ellos y sus parejas. Ojalá fueran pareja en la vida real. Se ven tan lindos los dos. Amo a Miran y Raylan. Perdón, pero así pienso. Nada es más evidente que lo que se trata de ocultar con tanto celo, hasta que termine la serie no lo pueden mostrar, pero ahí hay amor y mucho, que ellos disfrutan en privado. Yo creo que detrás de cada pantalla el actor hace con su vida lo que quiere, en mi opinión. Primero es el bienestar de uno y ser feliz con la persona que uno está a gusto, por tanto. Cada uno está en su derecho con quien estar y disfrutar de la vida que dura dos días. Me encantan ellos como pareja en la novela. Lo demás, si es así, solo ellos lo saben. Les deseo amor y éxito, vivan la vida como bien, si es así destino, solo ellos saben. Nada de otro mundo sería, bendiciones los amo. Ryan y Miran. Por favor, ¿cuál es el bombazo? Estar enamorados. Si a Ebru y a Akin les está pasando lo más hermosa que existe en la vida de un humano, estar enamorados es lo más bello que nos puede pasar, cualquiera que sean las circunstancias. Y pasa mucho en los humanos que nos suceden en el trabajo, donde compartimos a diario con la persona que nos alegra la vida y el corazón. Dicen por ahí, lo que amo con el alma, no lo arrancará nadie, ni siquiera el olvido. Estoy feliz con cada declaración de Ebru por uno de esta hermosa pareja de actores. Te atrevió a abrir tu corazón en la vida, Akin. Nunca te arrepentirás de uno, pero un si puede pesarte por siempre. Estoy feliz por Ebru y Akin. Estoy feliz por Ryan y Miran. Qué pareja más hermosa. Miremos a Little Hank. Se enamoró también en la filmación de Las Mil y Una Noches apostrofeo, y llevan más de 10 años de un feliz matrimonio, que solo viva el amor. Reymir desde Chile. Jaja, como dijo una señora en la serie turca. Se robó mi vida. Lo sabía, jaja. Hasta un ciego ve que a ese hombre le gusta de verdad. En la vida real esa mujer, él no hubiese conocido una mujer tan dulce, tan humana y carismática. Era muy joven y ahora que es un hombre está sosteniendo una relación de con Sandra por las familias y empuja de su amada madre. Por eso volvió con Sandra y quizás se case con ella, pero amor no hay tanto. No es auténtico ni apasionado. Es un amor sin sazones. Pero si él no quiere tener los suficientes pantalones para acabar con eso,
aunque no tenga una relación. Con Ebru luego. No deberá casarse bajo presión. Con alguien que sigue por familiares. Hay un dicho que dice la novia del estudiante. No terminas siendo la esposa del profesional. No veo en qué le suma Sandra. No veo ese amor. Cálido que debe tener un verdadero amor, pero él sabrá en qué se mete.